Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo encuentro Quilca. En esta ocasión, bueno, tenemos casi una mesa redonda virtual de lujo. Estos encuentros Quilca, les recuerdo, están organizados por el programa Quilca, que es el programa de estudios visuales sobre arte colonial sudamericano, que se encuentra ubicado, que trabajamos desde el Centro Materia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y en esta ocasión, les decía, el título del encuentro es Telas Pintadas, Moda y Ritual en América Latina Colonial, que se vincula con una exposición que está en este momento en el Blanton Museum of Art. Es una exposición que inauguró el 14 de agosto del 2022 y que estará expuesta hasta el 8 de enero del 2023 y que curó Rosario Granados, quien nos acompaña hoy. Rosario es curadora asociada a Marlene Thoma de Arte Hispanoamericano en el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas. Esta exposición es maravillosa, yo lo que pude ver, ganas enormes de ir a verla personalmente. Y junto a esta exposición se presentó un catálogo, un libro catálogo que tengo el gusto de tener aquí. Es un lujo este libro. Realmente es una de esas ocasiones donde, bueno, Rosario ha armado un equipo de colegas académicos especialistas en este tema, por lo cual es un texto que tiene, bueno, es un libro que tiene unos textos de muchísima calidad, muchísimo interés, unas imágenes fabulosas. Así que felicitaciones, Rosario, por la muestra y por el catálogo, y te agradezco por acompañarnos en esta ocasión. El honor es totalmente mío. Agradezco enormemente la invitación y agradezco sobre todo la oportunidad de que estemos juntos los coautores de este libro. Una de las cosas que hice mal como editora es que nunca los junté, ¿no? Creo que es un paso fundamental por la pandemia y por muchas cosas no pudimos hacerlo. Y es una delicia entonces estar juntos, agradecerles públicamente, como les he hecho en privado, que hayan tenido la gentileza y ¿no? De juntarnos en esta aventura. Casi todos empezamos a escribir los artículos cuando la pandemia estaba empezando, entonces era particularmente extraño no saber a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Ricardo había apenas estado en Austin, ¿no? Viendo unos retratos, yo estaba mala de salud, era como un momento un poco complejo, pero afortunadamente logramos dar el paso y bueno, estoy feliz de la invitación y de nuevo, ¿no? De la oportunidad de tener a Maya, a Patricia, a Sí, Ricardo, permíteme a entonces Ana que Paulina. los presento formalmente, que son los Y autores de este déjame libro, nada más de este decir una catálogo. cosa, Sí. nada más que este proyecto, la primera vez que empecé a presentarlo públicamente, fue en un congreso, en una mesa que Vanina organizó con Sergi Domenech hace muchos años. Entonces, es doblemente importante para mí estar en esta mesa, también en una institución argentina, ¿no? Que está por esa razón muy vinculado al proyecto. Entonces, ahora sí te dejo hacer las Y presentaciones en y. esa ocasión te escuchamos con tanto entusiasmo, así que sí, es genial poder ver también el desarrollo de tu investigación y, bueno, y el modo como que te acompañan tus colegas. Contamos en este encuentro Quilca con la participación de Ana Paulina Gámez Díaz. Ana Paulina es investigadora y curadora independiente de la Ciudad de México. También nos acompaña Ricardo Kuzunoki. Ricardo es curador de arte colonial y republicano del Museo de Arte de Lima. Patricia Díaz Calleros también está con nosotros. Patricia es historiadora del arte, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas y docente de posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Maya Stanfield Massi, que es profesora titular de la Universidad de Florida. La verdad es que es un lujo y muy contentos de contar también con la participación de ustedes para que, bueno, la idea un poco. Esos encuentros Quilcas en general, estamos pensándolos desde una publicación reciente, ¿no? Poder conversar, poder dar a conocer. En este caso es doble, porque es no solo el catálogo, sino también la exposición, dar a conocer esa investigación que ha estado relacionada
con esta publicación, ¿no? Entonces, el diálogo, la presentación de ustedes y luego, como siempre, un momento para que los miembros del programa Quilca hagamos nuestros comentarios y preguntas y también desde el Facebook Live, quienes nos están viendo, puedan hacer algún comentario o pregunta para ustedes. Así que, si les parece, comenzamos a proyectar un poco algunas de las imágenes y te cedo la palabra, Rosario, para que comiences un poco a contarnos acerca de esta idea tuya, de cómo surgió, cómo fue que se inició este proceso, ¿no? de esta muestra y catálogo que estamos discutiendo. Entonces, si podemos pasar a la primera imagen, por favor. Que es como una probadita de una de las salas de instalación, simplemente porque creo que lo que hemos logrado en la exposición es establecer un vínculo entre objetos reales y objetos representados. Lo que están viendo atrás es una maravillosa pintura de la colección Barbosa Stern, que muestra una misa de San Gregorio, la iconografía de la misa de San Gregorio. Maya en su texto dice que es presentando al Señor de los Milagros. Y lo que queríamos era regresarle la linfa original, ¿no? Según varios historiadores del arte, Grombrich y demás, que decían que era necesario entender los objetos como habían, en el contexto para el que habían sido creados, ¿no? Entonces, la gente realmente ha respondido mucho a esta instalación. La pintura que está a la izquierda es un altar pintado que pretende ser un curealtar textil que viene del Museo de Arte de Lima, y la casulla que viene del Museo Franz Mayer. Entonces, ya con solo estos tres nombres puedo decir, no es un proyecto muy ambicioso, en el sentido de que hemos juntado objetos de muchas geografías con la intencionalidad de devolverles este contexto original, ¿no? La siguiente, por favor. La exposición en general, en realidad, nació de este cuadro, ¿no? De mi fascinación con esta pintura, que viene o es ahora parte de la colección de Carl and Marilyn Thoma en Estados Unidos, y de verlo con mis alumnos en Chicago cuando daba clases ahí en un curso que se llamaba Cultura Material Religiosa en América Latina, y entender por qué estas dos áreas conviven por qué la pintura en un primer momento podría parecer como muy, muy plana, y me empecé a obsesionar con la representación textil. En 2017, Maya Stanfield Massey había venido como nuestra primera invitada a una serie de conferencias que hacemos dos veces al semestre. Y ella también estaba trabajando su libro de textiles que salió el año pasado. Entonces, fue una maravilla como después de mi propia fascinación encontrarme con la investigación de Maya y ver cómo había un montón de cosas que se podían decir sobre este material, que en general no ha sido valorado como debería, ¿no? Dada su importancia textil, y que además me permitía a mí hablar de la moda, ¿no? Como una entrada para que públicos no interesados en el arte virreinal pudieran encontrar algo interesante, ¿no? O sea, fue realmente una decisión puramente de marketing, pensar que este sujeto que está en la parte inferior podía ser una puerta de acceso para que muchísima gente pudiera maravillarse con el arte colonial, ¿no? Entonces, es simplemente eso quiero decir como introducción. El proceso, ya una vez que yo tenía identificado qué es lo que quería que fuera la exposición, qué papel social quería que tuviera como un artefacto en sí mismo,
de promover esta difusión y el interés hacia el arte virreinal, me di a la tarea de convocar al maravilloso equipo de coautores, ¿no? Julia McHugh, que no nos pudo acompañar ahora, es la persona que escribió el primer capítulo del libro, y su sección se llama Cloth Making, como hacer la ropa, y después tuve la fortuna de que tanto Ana Paulina Gámez como Ricardo Kusonoki estuvieran interesados en hacer la segunda parte del catálogo, que en realidad es la última sección de la exposición sobre la parte más de la indumentaria. Y después contacté también a Patricia Díaz Calleros y obviamente como había sido pieza fundamental en el proceso de la creación del proyecto, pues era un honor que Maya Stanfield Massey pudiera también involucrarse. Entonces, fue muy lindo cómo la exposición y el catálogo se nutrieron uno al otro. Después tuvimos la fortuna de encontrar a Cassandra Cisneros, que es la diseñadora, que hizo un fantástico trabajo integrando toda la investigación y las imágenes, ¿no? Pero entonces podemos pasar ahora a... Sí, te agradezco, Rosario. Realmente creo que algo que me interesó mucho del libro es justamente esta organización, porque por lo menos a mí revisar el índice ya da una idea muy interesante y es sugestivo cómo están organizados en estos apartados, ¿no? Pensar... si bien, bueno, como decía Julia, no nos pudo acompañar en esta ocasión, ¿no? El hacer la ropa, el cloth making, y las imágenes que acompañan ese hacer, es muy interesante. La parte 2, en la que participan Ana Paulina y Ricardo, que se llama Wearing Social Status, o sea, la idea de vestir el estatus social, ¿no? O sea, aparece esta idea en los dos artículos y resulta también muy sugestiva, ¿no? Esto que, si bien es algo que se ha discutido, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa la vestimenta, el atuendo? Así que le cedo la palabra a Ana Paulina y podemos pasar a la siguiente imagen que corresponde a su texto, para que nos cuente un poco qué es lo que propones en este capítulo. Gracias, Agustina. Y bueno, me gustaría también empezar agradeciéndole a Rosario la invitación al proyecto y bueno, felicitándola tanto por la exposición como por el catálogo, que es verdaderamente una belleza como objeto en sí y que bueno, pues es, yo creo que de ahora en adelante una de las piezas claves del tema, ¿no? Te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta, ¿no? Bueno, mi texto, como bien dijo Agustina, está en la parte de lo que significa el textil civil o el traje civil como objeto que habla de las sociedades y a veces de prestigio social y a veces no de prestigio social, sino de diferencia social. Y lo que yo traté de hacer en el texto fue ver cómo los diferentes grupos sociales de la Nueva España, que en este caso están englobados entre los indígenas, los criollos y los mestizos, cómo cada uno, por una orden del gobierno virreinal, tenía que vestirse de cierta manera y tenía que respetar ciertos códigos de vestimenta, porque esto a su vez le iba a servir al gobierno virreinal para distinguir a unos de otros, porque cada uno de ellos tenía, digamos, un pago de tributos distintos, porque tenía que vivir en un lugar específicamente, porque tenía, en fin, querían controlar a la población y la vestimenta era una manera de controlar a la población. Y, les decía de las leyes que se dieron desde muy temprano, desde el siglo XVI, desde la década de 1580, el Cabildo de la Ciudad de México prohibía cierto tipo de prendas de raigambre indígena para las mujeres que no fueran indígenas. Lo que es interesante es que estas prendas, sobre todo entre mujeres, se usaron durante todo el periodo virreinal. Nosotros ahora en México creemos que esto del uso de los huipiles entre las que no somos indígenas es un fenómeno postrevolucionario y la verdad es que no, es un fenómeno virreinal, ¿no? Lo cual es muy interesante encontrar este tipo de prendas en
pues en inventarios de mujeres nobles, incluso, bueno, marquesas, en fin, ¿no? Bueno, estas dos imágenes se las traje porque una de las cosas que quizá no pude profundizar demasiado en mi texto fue cómo se cruzaron las influencias de un lado a otro. Entonces, les traigo estos dos retratos. El de la derecha es el retrato de la hija de una familia noble, de una familia de las más notables de Nueva España. Ella es María de la Luz Padilla y Gómez de Cervantes. El retrato fue hecho alrededor de 1760 y lo pintó Miguel Cabrera. Y el segundo retrato, el de la derecha, es el retrato de Sebastián Inés Josefa de San Agustín, de un pincel anónimo, y fue realizado alrededor de 1757. Me parece muy interesante que tengan solamente 3 años de diferencia y que estén compartiendo una serie de convenciones de retratos que se utilizaban entre digamos, las élites novohispanas, ¿no? El primero de ellos sería el cortinaje y la postura de las dos mujeres. El segundo lugar, en los retratos de mujeres solteras, vemos que están el abanico y las flores, que son símbolo de doncellez, ¿sí? Y quizá en el caso de María de la Luz, un poco para hacerse publicidad, para encontrar marido. Y en el caso de Sebastiana, lo que está pasando es que este es el retrato que se hace de la hija de los caciques de Tlatelolco, uno de los personajes indígenas, de los caciques indígenas más poderosos de Nueva España, porque esta niña va a entrar al convento de Corpus Christi, que es junto con el de los Siete Príncipes de Granada, los únicos dos conventos para mujeres indígenas de la Nueva España. El convento de Corpus Christi se fundó en 1724. Y vamos a ver cómo las mujeres nos están diciendo un montón de cosas en su indumentaria y cómo los caciques indígenas tratan de adoptar una serie de elementos de prestigio que vienen de las élites criollas para demostrar su propia valía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar vamos a ver la gargantilla. María de la Luz trae muy, muy a la moda una gargantilla con una cinta de terciopelo de la que pende un colgante, posiblemente de oro con perlas o diamantes, es difícil decirlo. Y luego está la joya de pecho, que este es algo muy típico de los reinos hispánicos. Eran joyas que eran muy pesadas, que tenían que coserse al vestido porque de otra manera no se soportaba, y una vez, digamos, que se desechaba el vestido, se descosía y se pasaba a otro vestido. Bueno, otra de las cosas que vamos a ver es la fineza de la tela del vestido de María de la Luz y las prendas que usa interiormente para proteger el vestido de los fluidos corporales, ¿no? Y si nos pasamos a Sebastiana, vamos a ver que hay una adaptación de esta gargantilla con un listón de terciopelo negro que tiene puestos una serie de dijes. Las piedras son verdes, es difícil decir si son esmeraldas o si es jade, pero lo que es interesante es que se conserva este valor de la época prehispánica por las piezas verdes. Tiene también su colgante, y luego lo que es interesante es que esta niña tiene también una joya de pecho que ha sustituido el recuadro de motivos labrados desde el telar para los huipiles de tres lienzos, que son los huipiles pues más caros, y lo fueron desde la época prehispánica. Otra de las cosas que vamos a ver en este huipil, bueno, en este retrato, perdón, es el uso de una prenda interior que se usa por dos razones. A mucha gente le parecía que el huipil no era suficientemente decente, digámoslo así, entonces también se ponía esto, y tenía tanto el propósito de la protección de los fluidos corporales como, digamos, de cumplir con la moral cristiana. Si nosotros vemos el huipil de doña Inés, de doña Sebastiana, vamos a ver que tiene águilas bicéfalas, que este es algo que adoptan las élites indígenas como para decir que están, digamos, que son leales a la monarquía española.
Y otra de las cosas que vamos a ver es que doña Sebastiana trae puesto del lado izquierdo de ella, ¿no? Un Agnus Dei, que, bueno, pues es la figura de Cristo con esta cera y está obviamente aludiendo a la, a la afiliación de su familia a la Iglesia Católica. Y en el mismo hombro izquierdo vamos a ver dos labores de perlas de Alhófar. A mí me parece muy interesante esta pieza porque yo he encontrado en inventarios piezas, si no iguales, con una descripción muy parecida. Y en ambos casos, por supuesto, el que las chicas estén presentadas de esta manera, sobre todo, por ejemplo, en el caso de María de la Luz, que tiene que tener ayuda para poderse vestir con este vestido, bueno, pues también estos retratos de mujeres están enseñando el poderío de sus familias, ¿no? Bueno, si me puedes pasar, por favor, la siguiente. Bueno, esta es una pieza que a mí me parece absolutamente espléndida. Es parte de un conjunto de alrededor de 10 o 12 piezas que son rebozos bordados. Los rebozos son unas prendas de recato, yo las he llamado así, que se les asignaron a las mestizas para que cumplieran con los dictados cristianos que señala el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Ahora, curiosamente, esta pieza, como las otras piezas bordadas, no son piezas utilitarias, según lo que yo he podido deducir. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque estas piezas, las que se conservan, están en un estado de conservación prácticamente perfecto, lo cual las excluye de un uso cotidiano o incluso de un uso festivo. ¿Cuál sería, según lo que yo he podido concluir, el uso de estas piezas? Bueno, eran piezas que se exhibían los días de fiesta, quizás en el balcón de la familia, en el estrado de la familia o incluso en la asistencia de la familia. Estas piezas son muy interesantes porque los dibujos están hechos de una forma muy ingenua, pero no pierden detalle. Y la forma de bordarlos es una forma súper exquisita, pero no llega a ser una forma profesional. Entonces, lo que yo he deducido es que estas piezas en realidad las hicieron mujeres criollas que tenían acceso a una serie de materiales como hilos de oro y plata, como sedas flojas importadas de China o quizá incluso de Oaxaca. Y también vamos a ver que hay una serie de influencia de una corriente de bordado que no solo se dio en Nueva España, yo lo he encontrado en varios lugares de Europa, en Norteamérica incluso, que está muy influida por los motivos de los pintados, los chintz o las telas impresas de la India. Y lo que es muy interesante también es que varios de estos rebozos tienen escenas de Ciudad de México, este es uno de esos casos, y pueden tener también escenas de fiestas civiles. Hay uno que incluso tiene una escena de una fiesta religiosa, de una procesión de Corpus Christi. Y lo que yo creo que está sucediendo con estas piezas es que son piezas de orgullo criollo. Las mujeres están copiando con una precisión impresionante ciertos paseos de la Ciudad de México. En este caso, nosotros tenemos en la tercera franja una copia exacta de el Paseo de Bucareli. Hay otro rebozo que también tiene el Paseo de Bucareli, es digamos el último de los paseos importantes que había en la Ciudad de México, y lo mandó construir, por supuesto, el virrey de Bucareli. Tiene una fuente mixtilínea con un brocal mixtilíneo en el centro con un obelisco y encima del obelisco tiene el escudo que era en ese entonces el escudo de la Ciudad de México, que es el águila devorando la serpiente, que hoy se convirtió en escudo nacional. Tiene las cadenas alrededor de la fuente para que no se acercara el ganado y tiene una serie de personajes que están en planes festivos o por lo menos de recreo, de descanso en este paseo, ¿no? Luego, en la segunda franja no he podido identificar el lugar, por más que lo he
que lo he buscado, que he buscado descripciones en los cronistas, el de Bucareli, bueno, lo describe Vieira y está puesto tal cual, y lo que está en el segundo, les decía, no lo he podido localizar, pero sospecho que es alguno de los jardines de la Ciudad de México. Bueno, creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante, Paulina. Realmente estábamos todos desde aquí, por lo menos yo, intentando ver y la idea de ver estas pinturas y estos textiles con muchísima más profundidad, ¿no? Con mucho más detalle, para descubrir cosas que habitualmente por ahí pasamos de por alto. Entonces eso me pareció fabuloso. Le voy a ceder la palabra ahora entonces a Ricardo Kusunoki. Ricardo, el artículo de Ricardo, lo he traducido el título para comentarlo acá, se llama Una opulencia desconocida en Europa. Juegos de apariencia en el retrato en Lima, 1740-1800. Y Ricardo justamente nos trae una mirada sobre estos retratos y los modos de vestir opulentos en esta Lima virreinal. Así que te dejo la palabra, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. Yo también quiero reiterar el agradecimiento a Rosario por la posibilidad de participar en este volumen. Mi texto se enfoca en un tema en realidad bastante acotado, que es las tradiciones de retrato del área andina, del virreinato del Perú, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es un momento clave porque hay una suerte de boom del retrato en aquel momento y en general de la representación de temas seculares. Lo que contrasta con lo que había ocurrido inmediatamente antes, de lo que se conserva por lo menos de tradición de retratos en el área andina, en el área del actual territorio peruano, casi todo lo anterior a mediados del siglo XVIII está relacionado con memorias institucionales, ¿no? Series de retratos asociadas con alguna corporación específica. Y es en realidad en la segunda mitad del 18 en el que hay géneros, se desarrollan géneros bastante más libres, por decirlo de alguna manera, ¿no? El retrato de la nobleza, representaciones incluso de funcionarios virreinales de alto nivel, que generan un corpus importante, ¿no? Y es interesante, mi texto lo que hace es explorar qué tipo de argumentos, de recursos, de ficciones se pueden encerrar en algo tan aparentemente neutral como la representación de un indumentario. Y sobre todo considerando que en el siglo XVIII, en este momento, cuando surge esta tradición de retratos, sobre todo alrededor de la corte virreinal limeña en la segunda mitad del XVIII, hay un énfasis en la representación de las calidades textiles que le dan a los retratos un sentido de presencia que es bastante particular, de manera que parecieran constituir argumentos de la existencia fidedigna de algo, ¿no? que es como si pretendieran reconstruir la propia sustancia material de los objetos que representan. Y es interesante porque de lo que sabemos nosotros, o de lo que se conoce, hay un trabajo de Middleton acerca del traje en la segunda mitad del siglo XVIII en Lima, en realidad la vestimenta más usada en aquel momento es una que no aparece prácticamente en ninguna representación de corte, en ningún retrato de aparato de la Lima virreinal, que es la que vemos hacia la izquierda. Este es un grabado mandado a hacer en París, por un funcionario desconocido, en realidad, un criollo del que no sabemos el nombre exacto, pero dedicado a José Perfecto de Salas, el asesor del virrey Amat, mandado a hacer en París en la década de 1770, que muestra el traje típico, el traje tradicional de la limeña de aquel momento, ¿no? Que es el famoso faldellín. El faldellín desencadenó una serie de discusiones acerca de la decencia o no del traje local limeño, porque en realidad era una prenda bastante atípica, ¿no? Era una suerte de falda en la que, por lo general muy alta, lo que era considerado por observadores externos como signo de la escasa moral de las sociedades criollas. Porque además era una falda muy alta y además la suerte de blusa o de camisa que llevaban las mujeres era una
una prenda también bastante artificiosa, que lo que hacía era seguir como una lógica inversa a la de las prendas tradicionales. Era tal la acumulación de encajes, de cintas, que, como decían los propios cronistas europeos o los viajeros europeos, la tela de base era, tenía una proporción muy inferior a la acumulación de suplementos, que lo que hacían era exhibir la riqueza de las mujeres. De manera que también era una prenda bastante suelta y que permitía ver los brazos y parte del pecho, lo que también era motivo de preocupación acerca de la de cuestionamientos morales acerca de la decencia de las mujeres, ¿no? Pero es interesante cómo en este juego de coordenadas, que puede ser muy distinto al que uno puede suponer, alguien como Alonso Carrió de la Bandera, que es un funcionario español que hizo una famosa guía de viajes entre Buenos Aires y Lima, mencionaba que el traje probablemente tenía su origen en la representación antigua de Los Ángeles, que si uno recuerda, y no es tan disparatada la, la información, las formas de las convenciones de representación de ángeles en, a fines del siglo XVII en el área andina se caracterizan precisamente por eso, ¿no? Por la, los emisarios van, celestiales van vestidos con una suerte de faldellín muy corto y, con, y el lujo de la prenda está también muy concentrado en los pies y en las piernas, algo que también era distintivo de la, los conceptos de lujo y de consumo suntuario en, la, en Lima virreinal. Es decir, los viajeros señalan específicamente que las mujeres limeñas se preocupaban muy especialmente en las medias y el calzado, de manera que gran parte de la ostentación estaba concentrada precisamente por debajo del faldellín, de manera que el faldellín siempre iba subiendo un poco más, porque precisamente lo que se intentaba era mostrar la ostentación de cada mujer. Y es interesante, como les decía, que este traje no tenga un correlato en la representación de los, en los retratos de corte. Lo que vemos a la mano derecha es el retrato de María Rosa de Rivera, condesa, esposa del conde de la Vega del Ren, pintada por Pedro Díaz, en, el pintor Pedro Díaz, su pintor de corte limeño en la década de 1780. Y las prendas de, en las que lucen las mujeres representadas en los retratos están más ajustadas, si no son necesariamente, no están necesariamente ceñidas a la moda de manera muy estricta, a la moda europea del momento, están mirando hacia allá, ¿no? Hay mucha discusión acerca de si en realidad son ficciones, los trajes son, son ficciones o son representaciones de indumentarias reales. Es algo que lo más probable es que sea lo segundo, pero en todo caso se ha conservado tan poco de la cultura material de este tipo en el caso de Lima, que probablemente nunca sepamos cuál era la relación real con objetos concretos. Pero la forma como están representados estos trajes sí hacen evidente que el pintor tuvo, por lo menos frente a él, las telas, las, los materiales propiamente dicho, y los dichos, y los describió de manera muy precisa, porque en realidad estas imágenes, más que ser recuerdos, están relacionadas con una memoria afectiva, familiar, en ese, son en realidad documentos, es decir, fueron concebidos como documentos. Y en ese sentido testificaban la, la riqueza e incluso podían testificar de manera muy precisa qué tipo de joyas llevaba la una mujer como parte de su dote de matrimonio. Es decir, eran, una, eran un testimonio de qué aportaba cada miembro del matrimonio, podían ser a este ser del contrato que eran los matrimonios, ¿no? Y ¿Te parece si pasamos a la siguiente? Que sí, por favor, la, sí. La otra parte muy interesante de tu propuesta tenía que ver con este tipo de imágenes, ¿no? Que han sido tan trabajadas, pero que representan un material fundamental también para entender
esta cuestión del atuendo en América Virreinal, ¿no? Sí, la otra idea que explora el texto tiene que ver con la representación, con la relación entre el traje y el visirato, ¿no? Que por lo menos como ficción se construye de una manera muy clara en la famosa serie de castas, ¿no? Algo que ya ha señalado un investigador como Juan Carlos Estensoro. En el caso de la imposibilidad de poder fijar los grados de variación, de mezcla que se generan en esta suerte de máquina de castas que describen estos 20 cuadros que están ahora en el Museo de Antropología de Madrid. La diferencia étnica en relación con una jerarquía social está expresada a través del traje. Y tenemos dos polos étnicos claramente definidos, ¿no? Es la representación del traje indígena, con la famosa imagen del matrimonio que da origen al mestizo, ¿no? El español con la india serrana. Y el otro es el traje criollo que ya vimos. De alguna manera, la forma como la serie de castas construye la ficción de una diversidad estrictamente codificada y jerarquizada está basada en la mayor o menor riqueza del traje criollo o su conversión final en un traje plenamente europeo, ¿no? Y eso es interesante porque contrasta claramente con la información que tenemos que nos proporcionaron los viajeros en el siglo XVIII, ¿no? Ellos lo que señalaban, al contrario, era que el gasto suntuario era tal en Lima que cualquier persona que tuviera dinero fuera del grupo étnico o de la jerarquía social que fuera, podía comprar cualquier tipo de tela rica, de manera que sorprendía mucho que telas de muy buena calidad fueran utilizadas por mulatos o mestizos, ¿no? De manera que estas telas no marcaban un rango social de manera, ni un grupo, ni una jerarquía étnica de manera muy específica, ni muy definida, era una mezcla de todo. De alguna manera, esa es la idea final del texto, que tiene que ver cómo la representación del textil y de la indumentaria pueden crear una serie de ficciones, ¿no? De hecho, en realidad, la propia idea de ilusión de la pintura virreinal quizá está más asociada a la propia representación del textil que a la de la anatomía, por ejemplo, como funciona en las tradiciones cultas europeas. Creo que ahí... Sí, hay un montón. Esa idea, me encantó lo que dijiste recién, ¿no? La idea de la ilusión que se crea más, ¿no? A partir de la representación del textil y cómo estamos acostumbrados a ver estos cuerpos, ¿no? Porque obviamente se ha trabajado también sobre los estudios de la anatomía, pero cuando estamos viendo este tipo de representaciones, lo que estamos viendo es el textil, es la vestimenta, ¿no? Y es ese detalle que se logra en la representación. Te agradezco, Ricardo, y pasamos a lo que propone Patricia Díaz Calleros en su texto que se titula Vestir y transfigurar, ajuar y representación visual en las imágenes religiosas virreinales, porque acá lo que es interesante es pensar que no solo se visten las personas, sino que en este momento se están vistiendo las imágenes. Y cómo esos atuendos, esos textiles, toda esa riqueza está ahora orientada, según lo que propone Patricia en su texto, a vestir estos cuerpos, que también en línea con lo que ha trabajado Gabriela Siracusano, ¿no? Y con la cuestión de la materialidad de las imágenes, son seres vivos, de alguna manera, son seres que tienen un cuerpo y que también se habilitan para este tipo de prácticas. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, gracias, perdón. Bueno, me uno a los agradecimientos y a felicitar a Rosario por esta iniciativa y por los dos productos que tenemos hoy al alcance, que por un lado, como han dicho, es la exposición, pero también el libro, que están interconectados, pero que también tienen una identidad propia. Y por supuesto, a ti, Agustina, por invitarnos el día de hoy. Como ha dicho, o has dicho, este es mi contribución está... para esta publicación, gira en torno a la tercera sección de la exposición. Esta lleva el título de Vestir lo Sagrado. Y esta sección, el objetivo de esta sección es explorar las representaciones de tejidos
cuando estos visten o revisten imágenes religiosas. En ocasiones estas imágenes son consideradas milagrosas y por ello se vuelven, ¿no?, pues mucho más públicas, incluso abanderan instituciones y alcanzan muchísima difusión, mucho más difusión que las que se quedan en el ámbito privado. Entonces, esta sección lo que propone es un diálogo, ¿no?, entre distintos soportes, técnicas, materiales. Ahí van a ver, ¿no?, pintura, escultura, madera, grabado, plata, marfil, ¿no?, pero obviamente con textiles y con telas pintadas. A diferencia de algunos productos de exposiciones en donde por un lado están los ensayos y por el otro lado los comentarios de obra, lo que yo me propuse cuando hablé con Rosario sobre esta contribución era juntarlo en un solo ensayo con todas las dificultades que esto puede conllevar, porque a veces lo que uno encuentra son fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? O sea, cuando están uno trabajando con la especificidad y la diversidad de los objetos en cuestión, aunque están, ¿no?, obviamente pensados y orientados hacia una misma temática. Mi argumento principal en el texto es que vestir, como lo dice el título, siempre o implica transfigurar, ¿no? Es decir, es cambiar el aspecto, es cambiar la forma, es cambiar la figura. Y que esto generalmente ha sido un problema delicado. Es un problema delicado ya sea que se mire desde el contexto religioso, o sea, desde donde está sucediendo, o que se mire desde la disciplina de historia del arte, que en muchas ocasiones no ha mirado con buenos ojos mezclar estas categorías que se interesó tanto en separar, ¿no?, y en presentar como autónomas, como puede ser la pintura, la escultura, la arquitectura, las artes suntuarias, ¿no?, y un largo etcétera en donde puede estar lo popular y muchas otras categorías que se han construido. Entonces, desde mi punto de vista, el fenómeno de vestir o de revestir imágenes, así como la práctica de representarlo o de retratarlo para que circulen, que estuvo tan extendido en el arte o en el periodo virreinal, es difícil de entender si se generaliza, si nos quedamos en la superficie, por ejemplo, en la mera condena o en la mera alabanza, ¿no? Por ejemplo, el, ¿no?, siempre citado Concilio Provincial Mexicano de 1585, o en tantas otras prohibiciones que generalizan. Y no digo que esto no sea fundamental, porque obviamente lo es, ¿no? Pero requiere, ¿no?, acompañarse de estudios de caso que desmenucen la diversidad del fenómeno, sus aparentes contradicciones, así como por qué es útil, ¿no? O sea, por qué a pesar de estas prohibiciones ahí está, ¿no? Y sí, a veces las contradicciones nos parecen son, ¿no?, contradicciones cuando analiza una obra precisa, contradicciones que nosotros vemos que, pero que quizá en su momento no lo eran así, porque a veces es útil o en otras ocasiones a lo largo del tiempo desaparece este interés por vestir, sus posibilidades y límites. Entonces, solo me parece que en estos estudios, ir viendo estos casos, podemos ir desentrañando lo paradójico que es, ¿no?, su surgimiento y pervivencia a pesar de críticas. En el caso americano, además, me parece que hay que tener cuidado con apropiarse de los problemas que este fenómeno tenía en Europa, en particular también en la península ibérica, porque no siempre es aplicable o no de la misma manera para el caso americano. Aspectos como descenso, decoro, obligan al análisis puntual, ¿no?, de esto en objetos y obras concretas. Y para ello las telas, a veces están representadas, evocadas, incluso inventadas, me parece que es un instrumento de gran utilidad, ¿no? Entonces, además del reto de construir un discurso a partir de las piezas, para mí la exposición también fue una gran oportunidad para salirme de mi zona de confort, ¿no?, para salirme del arte novohispano y dialogar con cautela con obras puntuales del Virreinato del Perú. Ya vimos la, ¿no?, la que, ¿no?, Rosario presentó al inicio, la Virgen de Belén. Y es importante quizá también mencionar que mi llegada a este tema de los textiles fue por mi interés en la categoría misma de lo ornamental, ¿no? Este es un elemento que en el arte novohispano ha sido tan marginal como tan protagónico. No podemos decir que la disciplina no le puso el ojo ahí desde, ¿no?, desde su surgimiento, pero lo hizo sobre todo para construir categorías estilísticas, para, ¿no?, para armar una historia cronológica que ayudara a catalogar el patrimonio o para, ¿no?, construir discursos nacionalistas, por ejemplo, esta exaltación hacia, ¿no?, la decoración como algo, ¿no?, propiamente, ¿no?, identitario. En cambio, lo que a mí me impresionaba mucho era su agencia, su función estética en el sentido de sensible, ¿no?, y su lugar en el ritual. Esto es lo que me llevó a las imágenes de culto, un patrimonio, ¿no?, que en ocasiones ni siquiera se le quería dar
el privilegio de ser arte, en las historias del arte. Muchas de estas imágenes, pues no eran imágenes estudiadas, aunque están increíblemente decoradas y con, ¿no? con obras o con manifestaciones que entraban, pero la pieza en sí, ¿no? Era, causaba como cierta contradicción. Y sobre todo, obras en donde el ornamento había servido para honrar, pero también en ocasiones se le veía como una especie de profanación, ¿no? Entonces me interesa esa capacidad del ornato en que atrae, pero también repele, en que muestra, pero también oculta. Es sin duda, ¿no?, una categoría transgresora por ser hasta cierto punto marginal, ahorita decía, ¿no?, aparentemente neutral, lo decía Ricardo, ¿no? Y eso es lo que le da también una gran libertad y una gran, ¿no?, capacidad transgresora. Es, ¿no?, brinca fácilmente de lo figurativo a lo objetual, del fondo al protagonismo, de la superficie a la estructura, ¿no? Sin embargo, lo que especialmente hizo es que en el caso de las imágenes de culto, como la que estamos viendo aquí, vamos a ver tres ejemplos, lo ornamental, a diferencia de la imagen misma, era un ámbito de acción predominantemente humana, en donde, ¿no?, los fieles podían actuar y podían ligarse con las imágenes de culto. Una forma de ligar lo sagrado con grupos, con individuos que donaban de manera aislada o comunitaria, que actualizaban o que visibilizaban, podríamos decir, su ofrecimiento a diario o en las ocasiones en que las imágenes se veían, porque claro, no se veían estas de gran culto, no se veían a diario, ¿no? Con un vestido único, con algo que les daba una identidad, que, ¿no?, y que los ligaba, ¿no?, que ligaba al destinatario con el donante, que, ¿no?, que además, ¿no?, circulaba a través de sus representaciones, y que en muchas ocasiones hemos perdido esos códigos, y de pronto si no nos aparece la cartela, a veces nos cuesta trabajo identificar de quién es ese vestido, aunque con los inventarios resulta útil, y a veces sí podemos incluso hasta fechar pinturas, ¿no?, por ver en qué momento ese vestido aparece en inventarios. Un sitio, ¿no?, con acciones reversibles, a diferencia de las restauraciones e intervenciones sobre rostros, que son siempre muchísimo más cosas, ¿no? Entonces, más puntualmente, mi contribución en este libro separó el problema en tres subtemas, realidad e invención, es decir, hasta qué punto estas telas queremos representadas, actualizan imágenes más antiguas, las ponen, podríamos decir, a la moda, representan textiles que circulaban en este momento y por ello entran en la historia de su arte contemporáneo, y la distancia incluso puede servir para datar esas esculturas o por lo menos esas policromías o historiar un momento preciso de ese culto. En segundo lugar, me interesó la relación entre prácticas devotas y tejidos. Y en tercer lugar, coloqué obras que habían tenido un espacio muy marginal en la historiografía, que simulan los ejemplos que traigo, ¿no? Es precisamente en el caso del Cristo de Ixmiquilpan lo que quiero mostrar, y aquí, ¿no?, ahí es invitar a que lean, ¿no?, pero en realidad lo voy a decir muy brevemente. Paño de pureza que está representado en la estampa del Cristo, de esta escultura ligera con caña de maíz del siglo XVI, es uno de los varios que fueron sobrepuestos. Específicamente, gracias a la gran cantidad de representaciones que existen de esta figura, podemos deducir que este que estamos viendo aquí es el segundo paño que recibió después de que su paño escultórico, que en la documentación aparece descrito como de cartón y engrudo, o sea, quiere decir que era parte de la escultura, se consumió como reliquia. Podríamos decir que se adaptó, ¿no?, o fue ajustado a los tiempos, y es altamente probable que, dada la importancia de la imagen, no solo recibiera un tejido valorado en circulación, que lo pusiera a la moda en su momento, porque además este no es el único, este es de hecho uno muy particular, porque existen pocas, este es un momento muy particular de la representación del Cristo, solo hay dos pinturas en donde con ese sendal aparece, y es probable, después cambia y va adquiriendo más protagonismo el sendal, es posible que él también pusiera a la moda, ¿no?, más adelante para otras figuras este uso, este tipo de sendal. Entonces, son objetos y es una estrategia, ¿no?, analizarlos, que nos lleva realmente por muchos caminos. ¿Te parece, Patricia, si pasamos a la próxima imagen? Era lo que te iba a decir, la segunda. Mira otros ejemplos. Ajá. Ahí va.
es un ejemplo, ¿no?, de precisamente una imagen de culto, en este caso de las llamadas, ¿no?, en ocasiones vírgenes de conquista, que al igual del Cristo de Ixmiquilpan, en el siglo XVI no fueron creadas para ser revestidas, pero que su relevancia provocó que acumularan grandes ajuares, que recibieran lujosos ropajes y que fueran cubiertas por completo, al grado que incluso desaparecen. Y esas ropas las hacen únicas, las hacen identificables. No es una remedio, es la remedio de México, ¿no? Aunque pasados los años, no en muchas ocasiones necesitemos cartelas o inventarios para ubicarlas. Y finalmente, la tercera que traigo es la pieza guatemalteca del Lantón, porque si ya nos parecía que la escultura de la Hispanic Society de marfil con telas encoladas entraba en un apartado muy poco trabajado, ¿no?, la del Blanco nos lleva a otra tipología de la cual se ha escrito aún menos, ¿no? Pero lo que pudimos deducir en gran medida gracias al apoyo de mis colegas guatemaltecos, Johan Melchor Toledo y Erwin Kiskinay, es fascinante. Todo parece indicar que se trata de patrocinadores de la élite indígena, de comunidades de los Altos de Guatemala, que solicitaban tanto las tallas como los revestimientos, ¿no?, a la ciudad de Santiago, en la antigua Guatemala. En ocasiones estas placas repujadas se ajustaban a la talla, como es lo que vemos aquí, pero en otras también tomaban vuelos. Y es una producción muy, ¿no?, centralizada de consumo dentro de la capitanía que se usó después para financiar la guerrilla. Entonces, realmente es un patrimonio que se dispersó, que en algunas ocasiones ha llegado a colecciones, pero que también las comunidades han querido también ocultar, y que eso también ha provocado una ausencia de trabajos académicos al respecto. Muchas gracias. A vos, Patricia, súper interesante. Aparte, en una imagen como la que vimos, la segunda que mostraste, ¿no?, ahora pensando en estas cuestiones, es evidente que lo que vemos no es la imagen. Lo que vemos es el atuendo de la imagen que hace a la imagen, ¿no? Pero la imagen queda totalmente oculta. Otra cosa para, también otra cuestión para pensar. Y si estábamos hablando entonces de estos atuendos, el artículo de Rosario, que es Textiles Divinos y Cuerpos Sagrados en la Pintura de Hispanoamérica, también, y ella viene trabajando, ese trabajo que mencionó tiene que ver con este escrito que ella presenta en este texto catálogo, que es sobre la representación de los textiles divinos. Y prestar atención un poco, la propuesta de Rosario es prestar atención a estas imágenes, a estas pinturas, pero cómo la pintura representa los textiles, y en particular estos que ella trabaja, que tienen una carga sagrada de sentido, ¿no, Rosario? Nos vamos a ir rapidísimo, nada más para mostrar los ejemplos, porque siempre es lindo ver este tipo de pinturas, pero me interesa más que podamos oír a Maya. Sí, me pasas la siguiente, por favor. Esta es una combinación que está en sala, y de la cual estoy también orgullosa, porque están viendo dos imágenes de Alcíbar que respaldan este argumento que Paula Mus y Jaime Cuadrillo han desarrollado muchísimo en cuanto al estatus de la pintura como una herramienta de estatus social de los pintores, ¿no? Pero ver las dos imágenes juntas en sala realmente es fascinante, por lo que uno ve es un trapo, ¿no? Una representación de una tela como tal. Y entonces me parecía muy importante hacer este vínculo visual en sala, llamar la atención hacia cómo Alcíbar está firmando el paño de la Verónica en un aparente gesto natural de un pintor, pero que lo está haciendo en un sitio que es totalmente simbólico de lo que él quiere decir del estatus casi divino de su profesión, ¿no? Al mismo tiempo hace esta representación de la Virgen, donde ya no es el ayate de Juan Diego, ¿no?, de la conversión y todo eso, sino es simplemente es un lienzo como el que él usa como pintor, ¿no? Y ya, por ahora nada más lo dejo en eso para que corramos. Bárbaro, gracias, Rosario, pero vamos bien, y la verdad es que es un placer escucharlos. Y entonces cerramos, o este catálogo cierra con el escrito de Maya Stanfield Massey,
Y yo pensaba, ¿no? Un poco hablábamos de vestir a las personas, de vestir a las imágenes, de representar los textiles. La propuesta de Maya tiene que ver con vestir las prácticas y vestir los espacios de alguna manera en un equipo de investigación, un trabajo de investigación que realizamos en Centro Materia, hablamos de los espacios sacros y justamente le damos mucha importancia a cómo los espacios sacros católicos se visten de textiles, ¿no? Se visten de imágenes, pero se visten de textiles. Y los, evidentemente, los sacerdotes, los curas, se visten también, y en todo ese ritual, estas telas están teniendo una importancia crucial. Sí, buenas tardes y muchas gracias a todos. Es un gusto de estar con amigos que no he visto desde hace mucho tiempo, especialmente a Ricardo y Patricia. Y felicitaciones a Rosario por la exposición, que la pude ver hace un mes en Austin, que es hermosísima. Y parece que ha tenido bastante, público hasta ahora. Y me encantó estar un día domingo en la sala de la exposición. Había gente de todas las edades, había muchos estudiantes que estaban fascinados. Me encantó escuchar sus conversaciones, viendo las obras, viendo las distintas, haciendo las conexiones entre, o sea, una obra de plata con un lienzo, con una tela. Me encantó. Bueno, ya lo mencionó Rosario, pero yo entré en este proyecto por su invitación, por haber estado trabajando en este libro que salió el año pasado, que trata así de cómo vestían las iglesias, básicamente, en Hispanoamérica, y qué era todo ese universo textil que usaban y qué tipo de telas usaban. A mí, desde el principio, me había interesado mucho los textiles indígenas tradicionales que se adaptaron para entrar a la iglesia católica. Y en el libro más está organizado a base de distintos tipos de telas, sean tejidos de seda, bordados y tapices andinos, plumería mexicana que se ve en la portada y también algodones pintados. Pero lo que me dio la oportunidad de hacer en la exposición y en este libro de Rosario fue pensar más en la representación de las telas finas en lienzos, en cuadros al óleo, ¿no? Y lo había pensado un poco antes, quería mencionar también con un proyecto que hizo Ricardo sobre la pintura de la escuela cusqueña. Y ahí empecé a mirar de cerca, mucho más de cerca, los lienzos de las cusqueñas que representan telas y pensar en cuáles son las razones por las que muestran o representan ciertas telas y no otras, y qué es lo que toman atención, a qué se dedican a representar. En mi texto, en el catálogo de Painted Cloth, me enfoco más en dar un pequeño resumen de cuáles eran las vestiduras litúrgicas que se usaban dentro de las iglesias. Y este cuadro ayuda a ver eso. Se ve un cura en el momento de dar misa, levantando la hostia. Está con una casulla, que es el vestido principal para dar misa. Y debajo de eso tiene una alba blanca. Y los diáconos también están vestidos con albas. Delante del altar, el altar está vestido con un tela de altar encima, pero un trasfondo para el cura es el frontal del altar. Y aquí el artista tomó bastante tiempo en, puede haber sido que haya inventado estos patrones de flores en la casulla y también en el frontal del altar para hacer unos diseños que no eran iguales, pero se complementaban. Y lo que llegamos a entender ahí es que los pintores siempre querían mostrar lo más decente, el conjunto en el altar ideal.
en lo más decente según los criterios europeos o españoles, que era que el altar tenía que ser vestido en seda y lino. Entonces, en estos cuadros no vemos tanto telas indígenas, pero sabemos que existían dentro de las iglesias. Pasamos a la siguiente imagen. Hablando de esto de los frontales del altar, que eran de manera ideal hechos de tela de seda importada, sea de Francia o de España o de China, pero esa tela era muy costosa y siempre, como dije, siempre lo representaban en los cuadros para mostrar que hacían la misa de la manera más fina, más decente, pero a veces no tenían, o podemos decir que suponer que no tenían a la mano o no tenían fondos para comprar esas telas importadas, especialmente en la zona andina, que era bastante más alejada de la China y también de España, y eran menos las telas de seda que podían llegar. Entonces se desarrolló esta práctica de hacer frontales de altar pintados en óleo, básicamente copiando o imitando lo que iba a ser un frontal de altar en tela. Pero lo copian de una manera no como una representación, pero como que una imitación para que asemejara ese conjunto textil. Y algo que pude proponer en mi ensayo fue que en el espacio del altar, también pensándolo así, donde en el altar es donde se actúa o se logra el misterio de la transubstanciación, aquí también estamos viendo una transfiguración o transformación material de lo que al principio había sido una tela tejida con cintas y con distintos tipos de telas, como vemos aquí, pero se transforma en el espacio del altar, en transformación material. Entonces puede ser que en este género de arte, frontal de este altar pintados, que no se ha trabajado mucho, se haya podido hacer referencia al misterio católico más fundamental, que es la transubstanciación. Y me gustó que Rosario empezó con su fotografía de esa sala donde encontramos este frontal que de Mali, del Museo de Arte de Lima, y también con otras telas bordadas y también el cuadro de la misa con el Señor de los Temblores, que me encantó ese conjunto y esa conversación que ella ha creado entre esas obras de arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Bueno, muchas gracias a todos por comentarnos, por compartir con nosotros esta propuesta tan, tan interesante, y creo que por lo menos para mí fue un placer, ya habiendo visto un poco las imágenes de la exposición, sabiendo la propuesta, sabiendo la mirada de Rosario sobre este problema, cómo realmente nos conduce a pensar las imágenes, la representación de los textiles, el uso de los textiles desde otro lugar, volver a pensar, volver a profundizar en esto y mirar, como os decía, volver a ver las imágenes, volver a pensar en los problemas que se representan. Me interesó mucho la cuestión también es una línea que para nosotros la biografía del objeto, o sea, pensar el objeto, pensar el atuendo, pensar el textil como un objeto. Y me pareció muy interesante algo que tiene que ver con la cuestión de si estamos en una dimensión transitiva, si estamos en una dimensión reflexiva, cómo pensar en esta cuestión que tanto nos enriquece teóricamente, pero pensar los textiles en ese juego y pensar cómo quizás estamos más acostumbrados a pensar en su carga opaca, en la carga opaca de los textiles y en la materialidad, y justamente la mirada puesta en lo simbólico y en todo lo que está detrás y en todo lo que se representa
con este uso de textiles, que me parece que es muy interesante en la propuesta. Y como les decía, el libro la verdad es que articula los textos de una manera fabulosa, y los temas y problemas y las imágenes es la verdad un lujo, así que mis felicitaciones de vuelta. Abro un poco el debate, el diálogo, para en parte nos acompañan acá en el espacio los miembros del programa Quilca, así que vamos a abrir un poco el debate a quienes nos acompañan acá, pero también pendientes de los comentarios que surjan desde nuestro Facebook, ¿sí? Desde el Facebook Live. Así que le paso la palabra a Gabriela Siracusano, que es la directora del Centro Materia y que seguramente tiene algo importante e interesante para decir. Gracias, Agus. Bueno, bienvenidas a todos y la mesa, que la escuché con mucho, mucho interés y me hicieron recapacitar sobre algunas cosas que tal vez en algún momento pensé y otras que me asombraron. Y recordaba los documentos, ¿no?, que uno se encuentra en los archivos, y me acordaba particularmente haber estado o visto, leído documentos, por ejemplo, en un centro tan rico como Potosí, donde aparece esta necesidad de comercialización de los paños de Quito, de Cusco, de Chile, de la China, de Lima. Yo he visto una multiplicidad, ¿no?, de telas comercializadas. Entonces me preguntaba y también recordaba, bueno, ¿cuál es el producto final? Y particularmente tomando en cuenta lo que decía al principio Rosario, ¿no?, esta relación entre el objeto y la imagen pintada. Me interesa más la imagen pintada para pensar esa materialidad que aparece en los documentos. Entonces mi pregunta es esta para todos, ¿no?, y que se vincula con lo que decía Maya al final. ¿Cuál sería la proporción en las imágenes pintadas respecto de algo que aparece mucho en los documentos, que es telas de Castilla, telas de la tierra, telas, ¿no?, lo que era más fino de lo que no lo era? Y algo me indica, creo, que en lo que tiene que ver con México hay como una mayor variedad en torno a lo que es local, representado, estoy diciendo, respecto de telas muy suntuosas que también se usaban. Y mi pregunta es si esa proporción, se podría definir una proporción entre lo que aparece representado en estas imágenes en el área novohispana de lo que aparece representado en el área, ¿no?, de la Nueva Castilla. Digo, son todas las telas utilizadas, ¿no?, pero representadas. Particularmente estoy pensando más en ámbito religioso. ¿Tienen que ver con esta suntuosidad de telas que provenían de otras latitudes? ¿O también había una utilización local y un embellecimiento local de esas telas? ¿Quién se anima o quién levanta el guante? A ver, Ricardo. Bueno, yo estaba, me parece súper interesante tu pregunta, Gabriela. Yo creo que en realidad, para pensar en la representación de las telas de la tierra, tendría uno que ampliar un poco el espectro visual, ¿no? Porque hay en el retrato limeño hay un énfasis, hay una especie de voluntad de mostrarse como parte de una alta cultura cosmopolita, ¿no? Es decir, los retratos que muestran a las mujeres con el traje de la tierra, Lima, en realidad son imágenes por lo general que están asociadas a una suerte de uso afectivo, pequeños formatos, no tienen ese carácter tan oficial del retrato de corte, propiamente dicho.
Pero si uno piensa, por ejemplo, en representaciones de donantes, en los escasos escenas, en las escasas escenas costumbristas, entre comillas, que se producen en el Cusco en la segunda mitad del 18, hay mucha representación de donante en cuadros de pequeño formato. Sí, ahí puede uno tener un registro amplio de la tela de la tierra, ¿no? De las indumentarias que podemos denominar más indígenas, aunque el estatuto étnico de las personas represente, una mujer representada con una yigya, no necesariamente es indígena, ¿no? Porque estamos hablando de un uso compartido de este tipo de indumentaria sobre todo en la zona del sur de los Andes. Lo que sí es interesante es, por ejemplo, quizá pensar más en, no necesariamente en una oposición entre lo local y lo cosmopolita, ¿no? Porque las representaciones de vírgenes evidentemente tienen un tipo de tela que creo que es incluso algo distinto a la representación de una tela real, ¿no? El oro desplegado de manera tan espléndida en los cuadros cusqueños, creo que aluden a un sentido, a una materialidad textil que incluso sobrepasa la de la calidad, la de las telas de la mejor calidad. En ese sentido, eso es una invención local. Y si pensamos en las indumentarias de las imágenes, son producciones locales, con insumos que pueden tener distinta procedencia, pero son invenciones locales. Yo pienso, por ejemplo, para cerrar, el traje de la limeña, ¿no? El traje de la limeña es una cosa que a todos les sorprendía, que era una cosa muy local, pero era una acumulación de productos de todas las partes de la tierra. Es decir, encajes europeos, telas chinas, franjas de Flandes o de Florencia o de Lyon. En ese sentido, es como una especie de compendio universal que muestra cuáles son las conexiones que desde un punto tan remoto como Lima puede tener una élite. No sé si alguien quiere sumar algo más a la respuesta de Ricardo, el comentario de Ricardo. Sí, Patricia. Hacer un comentario breve. La pregunta es complicada. Llegar a la proporción todavía más complicado, pero quizá un comentario muy breve. ¿Qué entendemos o debemos de entender hoy por lo indígena, por lo local, ¿no? O sea, por lo de la tierra, porque, por ejemplo, y esto lo debe de, yo creo, seguro lo conoce muy bien Gabriela, este terno rico del obispo Pantaleón, está bordado por una mujer indígena de Puebla. Entonces, también el asunto es que yo sí también creo que tenemos que reconfigurar y entender, pues, cada fuente en su contexto. Entonces, ¿qué están, no? A veces, lo que vemos en la documentación que se refiere a zonas como China, no tenemos claro si realmente proviene de China o están refiriéndose a que los motivos, o sea, porque esto también sucede en la actualidad, algo que es exitoso, pues se empieza a copiar y se vuelve, y a veces resulta complicado incluso llegar a conocer el origen, porque se empieza a reproducir y a veces a niveles de calidad. Entonces, tan solo recorrer esos caminos, los tejidos son especialmente complejos, al mismo tiempo muy nobles, porque esa exploración tan, ¿no? Esa exploración que se hace mirando al microscopio, ¿no? O sea, puede ser muy transparente también, ¿no? Para, ¿no? La manera como los talleres trabajan, cómo giran los hilos, ¿no? Ya son indicadores de formas de trabajar y de tradiciones, ¿no? Pero creo que es una pregunta compleja y que hay que ubicarla. No sé si podemos todavía llegar a proporciones, ¿no? Porque hay muchos huecos en el camino. Para seguir pensando, entonces. Maya, sí. Sí, quería mencionar, pensando en esto de confeccionar uno de estos como arreglos, sea un vestido o un frontal de altar, en cuanto a los documentos, también surge una persona que normalmente no consideramos como artista, que es el sastre. Y creo que el cuadro de los sastres, de la Virgen con dos sastres abajo elaborando kazuyas, aparece en la exposición, y que
trae, nos ayuda a pensar un poco más en ese, ese labor, esa posición en la sociedad y cómo esas personas tenían que unir estos mundos y también tal vez ellos mismos pensaban en esas proporciones. Yo, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, tu comentario, Gabriela, me hace pensar en lo que Ricardo dijo, en la maravillosa contradicción de la imagen que al mismo tiempo es documento histórico y ficción. Entonces, yo creo que mi intención cuando pensaba yo en la tela pintada tenía que ver con esta dualidad que es contradictoria, pero que es intrínseca a la imagen, ¿no? Y que creo que hay que pues reconciliarse un poco con ella y al mismo tiempo ser muy cauteloso, ¿no? Se puede datar realmente un retrato por la tela que representa o no, ¿no? Abre toda una serie de preguntas y en ese ser abierto, donde no está todo claro, es donde a mí me pareció que había la posibilidad de expandir una conversación, ¿no? Y de reconocer que la imagen tiene ese doble estatus, que tal cual describió Ricardo, y que creo que es lo que estás finalmente preguntando tú, ¿no? En relación con esto, con lo que estamos discutiendo, Marta Penos desde el Facebook nos comenta este interés también. Ella habla de, en relación con lo que decía Ricardo, dice, si la tela representada corresponde a lo real, o se elabora en función de transmitir el esplendor del altar y de la imagen. Y en línea con lo que señala Marta, yo pensaba cuando hablaba Ricardo, ¿no? Retratar al personaje, pero retratar la tela, y creo que vamos a eso, ¿no? Si es la representación real del textil, o hay una construcción también. O qué es lo real también, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, había la gana de crearle una personalidad a las criollas limeñas, ¿no? Claro que nos obsesiona saber si esos trajes existieron, pero al final de cuentas lo que queda es esa personalidad que fue real, que continúa siendo real, ¿no? Y creo que de todas las pinturas se puede hacer, y no sé, ahora en Estados Unidos que obviamente, ¿no? Las pinturas de castas han causado mucho o continúan causando mucho, mucho interés. Yo creo que esa es la gran motivación, ¿no? Explicar que son y no son documentos históricos, ¿no? Que son obras de ficción también. Entonces, que si uno los toma nada y no es crítico con el estatus de la imagen, pues entonces estos debates sobre la raza y la combinación de las personas y demás, pues se limita bastante, ¿no? Pero entendiendo, no sé, a mí el texto de Ricardo por eso me gusta tanto, ¿no? Porque realmente pone en cuestión muchísimas de cosas que asumimos de las imágenes como documento, ¿no? Bien, bien, bárbaro. No sé, Ricardo, si quieres agregar algo en relación con esto. No, bueno, yo creo que la tela pues tiene ese doble estatuto, ¿no? O en todo caso las representaciones de la tela. Es muy difícil también establecer en qué medida uno puede, digamos, por el grado de minuciosidad, por el grado de detalle que tiene una representación, puede suponer que está refiriéndose o que está registrando un objeto específico. Pero hay una serie de estrategias tan amplia, hay un repertorio de procedimientos tan amplio que en realidad la discusión puede ser un poco difusa, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en estas imágenes que también se están pintando a mediados del siglo XVIII, que lo que pretenden es representar personajes del siglo XVII, digamos. Y están pensadas como ficciones que tienen que parecer antiguas. Y entonces los personajes están representados con trajes supuestamente del siglo XVII, pero también con estilos que uno supondría que son... hay una manera también de vestir el pasado desde el presente que se produce. Es decir, hay un sentido de la distancia temporal que es claro en la forma como los pintores pueden trabajar imágenes
que se remiten al pasado, ¿no? Entonces eso complica incluso aún más este juego de espejos en lo que uno no sabe qué es lo real y qué no es lo real exactamente. Muy, muy interesante. Le paso la palabra a Juan Ricardo Rey Márquez, que está en nuestro desde nuestro centro de materia, que vemos ahí al fondo. Y bueno, para que hagas tu comentario, tu pregunta, Juan. Bueno, primero quiero agradecerle a la mesa por una presentación realmente magnífica. Y el comentario que quiero hacer, básicamente más que pregunta, como lanzarlo, estaba pensando en algo que discutimos, como decía Agustina, en alguno de nuestros proyectos de investigación, hablando sobre documentos, en un trabajo que hicimos con Agustina sobre, que tenía un dossier sobre pintura mural, y hablamos del caso de cómo se transforman las pinturas murales en objetos. Cómo la pintura se transforma en carpintería, se transforma en piedra, se transforma en metal, se transforma en textil. Y en ese caso, cuando estábamos preparando, parte de la motivación tuvo que ver con documentación en la que aparecía una mención notable de chuces en el área surandina, pensando que el chuce es un tipo de textil rico, denso, y que en lo que aparecía en uno de los casos que vimos de documentación, en muchos casos era muchísimo más caro que una pintura. Entonces, ahí me resultaba la duda bastante atinada para esta cuestión, ¿no? De qué estamos en capacidad de ver cuando vemos una representación. Porque después, hablando sobre los chuces, para el caso surandino, sale la posibilidad, obviamente fui a mirar a Guamampoma Ayala, y después lo hablamos en un grupo de investigación del que formamos parte, Gabriela, Agustina y yo, y hablábamos sobre esto, y algunos colegas chilenos nos decían, bueno, los chuces se utilizan, o se utilizaron en el área surandina, por ejemplo, para emitir juicios, porque el acto de juzgar tiene que hacerse sentado, entonces hay que sentarse apropiadamente sobre un textil, y es ese mismo tipo de textil el que se pone sobre el altar. Entonces muchas veces en las pinturas, como vemos las pinturas y no estamos en capacidad en el área surandina, o qué estamos en capacidad de ver más bien, ¿no? Como lanzo esa pregunta. Y el otro extremo sería para el caso de lo que decía Ricardo, porque con el faldellín de las limeñas, obviamente me remitió inmediatamente a las castas de Vicente Albán, donde aparece precisamente esa representación. Para una de las castas de Vicente Albán del faldellín, pero en este caso es la representación típica de la ñapanga o yapanga quiteña. Entonces, claro, son también estrategias de representación y de, creo que alguien lo mencionaba en algún momento, Ana Paulina Gámez, sobre esta idea de una construcción criolla, ¿no? Como de algo de orgullo local a través de los textiles y de la representación de los textiles. Hasta ahí mi comentario y muchas gracias. Maya, no sé si quieres comentar algo de esto. Sí, creo que una cosa que podríamos hacer en cuanto a esta cuestión de qué se representa y cómo es pensar qué tipos de tejidos o de telas se prestan a la representación en óleo a la manera occidental, que se supone que podríamos decir que la pintura occidental se esfuerza en representar la luz. Entonces, y la dimensionalidad, pero tiene ciertas dificultades. Entonces, cuando representan sedas, el aspecto tal vez más bonito de la seda es su luminosidad. Y los pintores tratan de demostrar cómo captura la luz, cómo hay brillo, cómo hay el tono solado de las sedas. Una cosa como un chuce, que tengo entendido que un chuce es como un tejido en lana, bien grueso. Eso sería más difícil de representar y sus aspectos sensuales. Y tal vez no, por eso no vemos una gama. No, yo no creo que veamos la gama completa de textiles que habían en las pinturas. Había cierta idealización o selección en cuanto a eso, pero puede ser a base de lo que se podía representar y que no.
Yo creo que también hay otro tema clave, por lo menos para las tradiciones pictóricas andinas, que estas son tradiciones que en realidad tienen una relación un poco difusa con la realidad inmediata. Es decir, las formas de representar en los Andes están muy codificadas y en general no tienen un sentido de mostrar lo que se ve alrededor. Es decir, hay una suerte de códigos que intermedian entre lo que se ve alrededor y la representación propiamente dicha. De manera que, en cierta medida, las imágenes andinas representan más aspiraciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, las imágenes que vamos a ver están sumamente codificadas, son sumamente idealizadas y no tienen ese sentido realista que podría uno pedirle a una representación actual, ¿no? Es decir, no pretende representar algo específico, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos. Y el otro tema tiene que ver yo creo que va por allí también, ¿no? Va por el carácter no realista de la imagen. Una cosa es que sea, que pretenda generar una sensación de verosimilitud, y otra cosa es que sea realista en el sentido que describa algo fielmente, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Una cosa que a mí me ha pasado ahora que veo los objetos dialogar entre ellos, es que también, ¿qué es lo que están? Me he preguntado mucho si las pinturas, más que intentar representar un textil, lo que quieren es representar es una escultura, es decir, una versión tallada de un textil. Y entonces, cambiaría entonces esta interpretación de qué es lo real, ¿no? Porque si yo veo una pintura cusqueña al lado de un estofado, te juro que el carácter plano del brocateado adquiere una dimensionalidad de bulto que se convierte en algo fabuloso. Y entonces esa relación entre los distintos medios, entre las distintas materialidades, yo creo que también es algo que hay que tomar en cuenta y que para mí ha sido muy rico y que permite explicar en una vitrina, por ejemplo, tengo una imagen que es una imagen de vestir, ¿no? En la sección de Patricia. está la imagen que es cuatro varitas, ¿no? de madera junto a un textil. Luego pasa uno a las esculturas y luego pasa uno a la versión pintada. Ese viaje visual encarnado en la materia de los tres formatos ha sido bien ilustrativo. Y entonces creo que hace este diálogo que estamos teniendo sobre lo real todavía más interesante o que permite por lo menos tejer más fino, ¿no? En cuanto a qué es lo que se está traduciendo en la representación pintada, ¿no? O sea, en Europa lo sabemos, los nuevos ricos florentinos del siglo XV empezaron a propiciar el uso de la pintura porque era mucho más barata que el uso de los textiles reales, ¿no? Entonces, si uno entiende la pintura como la versión barata de los objetos suntuosos, podemos entonces como empezar a desconfigurar esa manera en la que está pensando la realidad a través de otros materiales, ¿no? Y entonces sí, o sea, yo les juro que ha sido un ejercicio fabuloso ver los brocateados al lado de las esculturas estofadas, ¿no? Eso, y es parte, yo creo que de algo que sí habría que rescatar, ¿no? Se puede hacer una investigación bien interesante a partir de los objetos que dialogan entre ellos mismos, ¿no? Como objetos que ocupan espacios, que vemos, pero que conviven, ¿no? Y eso es lo que quizá también preguntabas, Juan. Nuestro ojo no está capacitado para ver esas relaciones
porque ya no vivimos con esos objetos en esos contextos originales, ¿no? Y entonces, ahí sí, yo creo que el ejercicio museográfico pues nos da nos devuelve esa capacidad, digamos, ¿no? Y que yo creo que por eso voy a insistir, ¿no? En que los museos son lugares como tan importantes, no solo para el descanso, ¿no? La capacidad de regocijo, sino también porque nos permiten entender estas relaciones objetuales, ¿no? Me parece muy interesante el modo como estamos hablando de cuestiones que hacen a la historia del arte y en particular en este enfoque, ¿no? Hablar de cuestiones vinculadas a la representación, a la verosimilitud, la idea de trampantojo, ¿no? Y la idea de trampantojo a lo divino, que estamos, de alguna manera, que estamos remitiendo constantemente, lo que señalaba Maya, ¿no? La idea de la transubstanciación o de la traducción, como decía recién Rosario, en la representación de lo real hacia lo ficticio, hacia la representación, y todos esos juegos que me parece muy interesante el modo como estamos debatiendo estas cuestiones, ¿no? O sea, que se abre a la discusión. Y le paso la palabra a Vanina Escoquera, que también es el miembro del programa Quilca y del Centro Materia, que nos quiere hacer un comentario. Vanina. Gracias a vos. Bueno, en primer lugar, la verdad que agradecerles porque me encantaron todas las presentaciones y ahora tengo muchas ganas de leer ese libro tan hermoso, además materialmente hablando. Y mi comentario venía un poco en función a esto que acababa de señalar Rosario y que también señalaba Agustina y que creo que Ricardo dio en la tecla cuando dijo que son imágenes verosímiles, ¿no? Porque no podemos saber qué tanto de real hay o de irreal. Y retomando un poco esto que planteaba Patricia, de estas imágenes que están transfiguradas o escondidas detrás de todos estos textiles, pensaba también cómo estos textiles están a su vez aditados de un universo de objetos distintos, ¿no? De toda una cultura material que está puesta en circulación y globalizada. Pensaba, por ejemplo, en cuando Ana Paulina señalaba el Agnus Dei, o no podía evitar mirar a esta mujer limeña llena de joyas y objetos de plata. Y entonces también pensaba en cómo esta cuestión, y retomando un poco este concepto de Maya, ¿no? De estos ajuares divinos, cómo lo que aparece acá como un hilo conector entre todas estas imágenes es justamente telas riquísimas, pero que no solo son ricas por sus miles de procedencias, sino también por los tejidos que establecen en un universo de una cultura material completamente globalizada, ¿no? Entonces me despertó mucha curiosidad preguntarle si en algún momento habían hecho un juego de mapas de todas estas miles de procedencias y de todas estas relaciones cruzadas que empiezan a aparecer acá, que dan cuenta de una América atravesada por un mundo entero, ¿no? Así que eso, les agradezco. ¿Quién quiere hacer alguien? ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, Patricia. O sea, yo diría que este problema que ahorita está surgiendo entre lo real, ¿no? Y lo ficticio, no solamente es un problema de ahora, o sea, yo creo que es un problema medular de ese momento, ¿no? De si lo que el ojo está viendo es lo real, ¿no? O si lo que el ojo está viendo, ¿no? O lo que uno quiere representar es, no se puede ver. Y yo creo que en el caso, a mí me... cuando al inicio presentó Rosario la pregunta de lo plano, ¿no? O sea, de los tejidos. O sea, yo creo que el problema también es cuando generalizamos y queremos, ¿no? Como pensar que esto siempre hay, claro, la pintura y en general siempre la representación son traducciones, son transformaciones, siempre hay algo de verdad y de ficticio, ¿no? Pero de la misma manera como difícilmente podemos, por ejemplo, entender estas policromías en las esculturas que representan tejidos, en las poblanas que adquieren relieve, si uno no ve lo que está sucediendo
en los bordados, en ese mismo momento, de varios altos, ¿no? Que están teniendo una textura, una altura, una diferencia de altura, difícilmente uno va a entender qué están queriendo hacer los escultores al honrar sus tallas con esas policromías. Y, ¿no? O sea, y realmente los juegos son múltiples. Al mismo tiempo, en muchas ocasiones, o sea, este problema del trampantojo, claro, eso es un mecanismo para generar una ilusión que en el fondo también es un engaño, y ese es el mito clásico del trampantojo y de, ¿no? O sea, y de eso que ves no es, lo que la verdad, ¿no? Entonces, esta idea de que lo que estamos mirando, ¿no? A fin de cuentas, no es, puede también jugar un papel medular, sobre todo cuando estos tejidos van a imágenes, que bueno, a representaciones de imágenes vestidas de culto, en donde, ¿no? Esta distancia, ¿qué hace cuando uno se enfrenta a algo naturalista o que nos engaña? Estamos en ese ámbito en el que nos conectamos con lo humano, como que ese es un ser vivo, y el otro crea distancia. Este ser, sí, por un lado está la humanidad y eso nos conecta, pero por el otro lado también hay una distancia porque no somos iguales, ¿no? O sea, y también ese papel de distanciar y demostrar que esto, que parece que esto es un tejido y sí tiene ciertas raíces y está bebiendo de los tejidos contemporáneos o de lo que se valora, no es un tejido mundano, es el tejido de la Virgen, ¿no? O sea, único y repetible, que en muchas ocasiones precisamente pues se borda para eso, con perlas que se vuelven incluso joyas. El vestido termina siendo una joya en sí mismo. Claro. Gracias. Bien, sí, y en ese sentido también Marta apenas agregaba que esta discusión que estamos teniendo le hacía pensar cómo los textiles conforman un cuerpo ad hoc para el culto, ¿no? Y esto también en relación con el trabajo de Maya, quizás, ¿no? Y cómo quizás en el mundo andino, dice, pueda relacionarse con prácticas mortuorias que constituyen el cuerpo del Inca como antepasado, o sea, hay otra vuelta de tuerca sobre el uso de los textiles y también en tiempos prehispánicos, ¿no? Bien, si alguien, no sé si alguien más quiere comentar o hay alguna otra pregunta para hacer. Bien. Yo encantada, y claramente me quedaría muchísimo más hablando de estos temas, porque el debate es muy interesante. Invitados a quienes puedan a visitar la exposición que curó Rosario Granados en el Blanton Museum of Art. También a quienes puedan hacerse de este libro del que estuvimos debatiendo recién, conversando con todos estos artículos tan interesantes de estos autores que nos acompañaron hoy, que se llama, bueno, la exposición y el libro Painted Cloth, Fashion and Ritual in Colonial Latin America. Y un placer y agradecerles realmente que hayan compartido este encuentro con nosotros. A todos los que nos están viendo, bueno, nos estamos encontrando en el próximo encuentro Quilca. Y bueno, y eso, agradecerles y despedirnos hasta la próxima entonces. Hasta luego. Chau, chau.